Pedal y Banal, que está con 1500 metros con 12 participantes. Elisa y en punta se pone en primera posición el número 8 de Devil Black. Primera posición para el número 8 de Devil Black. Segundo mantilla número 10 de Tsunami. Devil Black Tsunami. Se quedó, me apunta José Carlos, que no salió el número 3. Parece ser que de no la Blamón efectivamente no ha sido el otro día salió desestribado, hoy ni siquiera ha terminado de salir. Bueno, continúa Tevi Black en punta, primera posición para Tevi Black. La segunda plaza es para Tsunami. En tercera posición el número 12 de Paniside. La cuarta plaza por el exterior de Azul y Disco Amarillo. El número 4 de Alabama, el segundo favorito de tarde, se sitúa Aguamarina. Por el interior se mete el número 1 de Dublín. Ahora van los dos favoritos en el estómago del paquete del pelotón. Primera posición está ya la curva de Bugatti. En punta el número 8, Devil Black. Primero el 8, Devil Black. Segundo el 10, Tsunami. Devil Black, Tsunami. La tercera plaza es para el 12 de Paniside. Cuarto por fuera ahora se viene abriendo el número 11 de Alquest. Viene Alquest por el exterior junto a Alabama. Más abierto intenta venir el número 7 de Golfo Pérsico. Aguanta en punta Devil Black. Primero el 8, Devil Black. Primera posición para el número 8. Un Devil Black ahora por dentro. Intenta venir, pero no encuentra hueco el número 5 de la de Castilla. Por fuera arranca Minera con mucha potencia. El número 6 de ahora no. Devil Black se pone en punta. Vega de Castilla. Primera Vega de Castilla. Por fuera viene ahora no Alabama. Vega de Castilla. Gana Vega de Castilla por dos cuerpos. Para la segunda posición. Y cuatro caballos que han llegado en menos de una cabeza. En corta cabeza. Difícil saber quién ha sido segundo. Ahí se han metido el número 1 de Dudley Maura, también el número 12 de Paniside, que me ha parecido que ha sido el segundo, Paniside. Devil Black, el puntero, finalmente ha podido ser cuarto, quinto, lo veremos ya en la fotografía, porque han llegado cuatro caballos muy, muy, muy parejos para esa segunda posición. La victoria para el número 5, Vega de Castilla, con la monta de Marino Gómez. La preparación de Tiago Martes, escuchamos la señal ahí. Investigación de oficio por parte de los señores comisarios. El orden ni mucho menos es definitivo, es provisional. Veremos qué incidencia han podido ver. Bueno, ha habido la recta, ha habido algunos vaivenes, ha habido bailes derecha, izquierda, que no había sitio. Claro, se han encontrado, José Carlos, ¿cómo lo ha visto? Sí, incluso yo creo que la ganadora se ha abierto un poquito también. No llega a molestar probablemente a Devil Black, pero sí, sí se ha puesto un poquito delante en su línea. Ha entrado por los palos, sí, por el hueco que había. Eso viene por dentro de Devil Black, como estamos viendo, y se abre. Por la derecha se abre. No sé hasta qué punto eso hay que ir encima del caballo para saber hasta qué punto te ves molestado, porque como vemos ahora Devil Black termina por dentro del otro, claro, de Vega de Castilla. Le tiene que regatear. Lo que pasa que también es complicado, porque luego gana bien. Gana por, gana los por cuerpos, dos cuerpos, más, claro. Con lo cual probablemente hubiera ganado también, no creo que altere en cuanto a la victoria. Sí, pero eso ya es un criterio muy personal, ¿no? Eso es, eso ya en cada hipódromo hay diferentes comisarios, tienen su criterio, y bueno, está un poquito el factor humano, que siempre es la duda esa, ¿no? Porque el reglamento como tal se dice que un caballo tiene que adelantar cuando saca dos cuerpos de ventaja. Eso pero es. Eso sabemos que es cierto que muchas veces. En el 90% o 99% de los casos no es así. No es tanto el margen que se concede. No, la verdad que no. Bueno, veremos ajustadísima la pelea por esa segunda posición. Muy bonita la llegada. Muy bonita, Vega sí. De Castilla, una vez más ha demostrado que es Diego de San Sebastián. Está otros años también. Ha ganado. Sí, como hemos dicho antes, además una punta velocidad muy bonita. Ha hecho un recorrido en última posición. Ha hecho una curva por dentro progresando. Ahora, muy bien. Ha rematado por dentro, lo que nunca, ¿eh? Sí, normalmente viene por fuera, pero es verdad que al hacer esa curva por dentro se ha encontrado un sitio por dentro de Devil Black que se había venido a la calle 3. Lo ha sabido aprovechar muy bien. Y bueno, muy bien montada por Marino. La verdad que está montando muy bien Marino. Y segundo Paniside, tercero yo de Devil Black. Sí, yo creo que sí. Yo creo que segundo ha sido Paniside, el número 12. Y tercero, se acaba de caer ahora. Se acaba de caer ahora. Parece que sin mayores. Bueno, vamos ha a sido aplaudirle porque parece. Un espectáculo de circo. Ya animado era el público, ha dicho sí, que señor. No pasaba, sí, levantando los brazos, que aquí. De...